Siempre viendo a mi cafecito para los. Sí. Antes de que te agradezco mucho tu tiempo, Roberto, como siempre, la entrevista y a disposición, por supuesto, para estas, simplemente para fines de registro y protocolos. Ayúdame con tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Roberto Suárez y trabajo en Cochinitas, un restaurante totalmente diferente. De nada, Marta, muchísimas gracias. Roberto, cuéntanos para ti a nivel empresarial, ¿qué ha sido el COVID? Uf, ha sido yo creo que una catástrofe para todas las pequeñas empresas, empresas que son de 10 empleados, como es este caso, porque de estas dependen 10 familias directamente. Y haciendo un promedio, a lo mejor estas 10 familias serían 40 personas, incluyendo. Pero no solo es esto, sino aparte de estas 40 personas, si considero 20 proveedores medianos, ya no hablo de los proveedores grandes, y hago esa misma cuenta, tendríamos 80 personas, más 40, 120 personas directamente, dependen su economía, su alimentación, su sustento, el pagar sus rentas, dependen totalmente de un negocio como este. Y bueno, sorprendente porque además de esto, el 95.4% de las empresas en el país son pymes. Son estas pequeñas empresas, no las micro que son el 3.6, sino estas. Pues tiene un impacto muy fuerte porque el 70% de los empleos formales dependen de estas empresas. El 70% de los empleos a nivel nacional son generados por las pymes. Entonces, bueno, las pymes nos encontramos en una situación muy crítica. Tuvimos un tiempo en el que podíamos ofrecer el servicio en el establecimiento, ofreciendo algunos espacios con la distancia adecuada, 3 metros entre una mesa y otra, y esto podía soportar un poco los gastos. Ahora hemos tenido que implementar algunas otras acciones, como es el servicio a domicilio y entrega. Es un tema muy complejo. Sin duda, bueno, es un reto enorme para los gobernantes el poder decidir cuál debe ser la estrategia, ¿no?, a nivel mundial. Sin embargo, esto obedece a una situación geográfica muy distinta a la que ocurre en Nueva York actualmente, donde sí tienen que cerrar lugares porque están todos amontonados y hay millones de gentes por todo lado. Nuestra distribución geográfica creo que nos permite superarlo mucho más pronto. Al igual que los negocios que están dentro de este país. Y bueno, algo que tenemos los mexicanos, ¿no?, bueno, podemos seguir a hacer de forma estricta lineamientos adecuados. Entonces, hay muchos negocios que no podrían operar porque son muy pequeños. Pero hay negocios que pueden operar con espacios y ofrecer servicio a la clientela. Evidentemente lo que hicimos es salvar vidas. Nadie está peleado con eso y eso va a ocurrir de una o de otra forma. De una forma, arrastrando a todas las pymes, si no se toma una estrategia inmediata, porque todavía hay tiempo de salvar a todas estas empresas, han cerrado infinidad de lugares. Entonces, más puede ser el daño que ocasiona la economía que lo que ocasiona un virus. Roberto, me imagino que en cuanto se empezó a la gente a guardar en casa, las ventas ya habían bajado. Y posteriormente, cuando se da la medida de solo para llevar, se vuelven a deprimir. Cuénteme más o menos cómo fue la escalonada hacia abajo, la deprimida que han tenido. El impacto, sí, el impacto que he tenido, he visto en mis clientes, en amigos, clientes, ha sido muy fuerte. Efectivamente hubo una caída muy fuerte, pero este es un tema psicológico que realmente obedece mucho a todo lo que el bombardeo que tienen en redes sociales y en medios, que también hay muchas fake news, muchísimas, ¿no? Y realmente, pues creo que lo idóneo es seguir lo que se dicta por la Secretaría de Salud, las decisiones que se ven por parte de la OMS, lo que dicta nuestro gobierno actual, y ser muy objetivo. La gente ya ha optado por no estar tanto en las noticias y solamente ver los resúmenes para poder vivir una vida más tranquila. Aquí lo que ha ocurrido es que la gente ha vuelto a resurgir, volvemos a buscar, o trata de venir por pedido con todos los cuidados, ¿no? Porque además, así como en este negocio y en muchos negocios que quisieran hablar junto conmigo en este momento, tenemos los protocolos adecuados. Utilizar cubrebocas KN95, quizás guantes de nitrilo en el tema del servicio,
y otros protocolos de limpieza, ¿no?, y de higiene, lo cual hace muy seguro a los negocios que implementen estas acciones, ¿no? Muchos clientes sí han logrado superar esta parte emocional y de pronto viene porque es una satisfacción poder comer algo que no tienen comprado hace un mes en el refrigerador, y entonces hacen pedidos a domicilio o vienen por el producto, ¿no?, a recogerlo al lugar. Los he notado como más entusiasmados, pero ahora ha vuelto a ver una caída terrible. A partir de estos últimos días he visto un impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, para dimensionar esto, la gente que te verá, ¿cuánto en realidad del día, digamos, cero, del día uno a la fecha, cuántos se han caído las ventas? Y la otra, pues como empresarios, que la verdad es complicadísima, porque recuerdo, no te decías, sí, hay 10 personas que dependen aquí, 10 familias. ¿Has tenido que ajustar horarios? ¿Has tenido que recortar personal, descansarlos, alternarlos? ¿Cómo lo has hecho? Sí, ha sido muy complicado. No he recortado personal. Nosotros, estas empresas, muchas, hemos optado por hacer nuestro máximo esfuerzo, aplicando la máxima creatividad, tratando de contactar, hacer listas de distribución, buscando a clientes, amigos que apoyan, y nunca despedir a la gente. De hecho, es la base de una empresa, y nunca despedirlos. Les he dado vacaciones, a lo mejor que tenían, por precaución, si alguno se siente con cierta inquietud, y dice, yo creo que es muy peligroso, vete de la cuenta de vacaciones, aunque se te acaben, ya lo resolveremos, no te preocupes, si requieres otras vacaciones posteriores. No les hemos bajado el sueldo, pero evidentemente, los meseros están impactados por la falta de ingresos. Y bueno, este es otro porcentaje altísimo de meseros a nivel nacional que has tenido este impacto. Yo creo que es una gran oportunidad, todavía es buen momento de que no sea una catástrofe nacional. El poder otorgar, ya no préstamos a las pymes, porque también considero que el 95%, si es tan grande la cantidad de empresas, es como permitir el servicio dentro del establecimiento y con todos los cuidados, hasta un límite de personas. Me parecía que lo máximo en un lugar podrían ser 25 personas en espacios distanciados y con todos los protocolos de seguridad. Finalmente, la gente necesita reactivar, no solamente es la economía a nivel nacional, sino la gente necesita volver a reactivarse emocionalmente. Son espacios de esparcimiento y no se trata de hacer fiestas, no se trata de hacer eventos masivos, por supuesto. Finalmente, como digo, el virus va a pasar, pero depende de cómo se maneje, porque no estamos en Nueva York. Aquí realmente hay muchos lugares que son muy grandes y pueden poner mesas hasta en 5 metros de distancia. Y esto no cambia la estrategia actual que se tiene. Es como un apoyo que definitivamente sería el permitirlo, monitorearlo, ¿sí?, y que se ejecute para que continuemos con el proceso y termine la fase sin ningún problema. Hablando de las bajas en ventas, ¿cómo, qué tanto te han impactado? Pues ha bajado un 80-90%. 70% de pronto, después de algunas estrategias, se ha recuperado y por lo menos han salido los gastos más importantes, que son los sueldos de los empleados, sacar la nómina, tratar de juntar para los impuestos y la renta. Y el tema con proveedores, bueno, pues tener que aplazar algunas deudas, lo cual perjudica también a los proveedores. Hablemos un poquito de proveedores, decías mínimo 20 proveedores. ¿Cuáles serían los más importantes? ¿Y qué tanto, es decir, qué tanto has bajado la compra de estos en cantidad? Es decir, no sé si teníamos, no sé, compraba 20 kilos de tortillas, no sé, y ahora son 2, 3. ¿Qué tanto ha sido la baja también? Es decir, es un efecto dominó, me imagino. Totalmente. Un efecto dominó total. Se acabó la compra, por ejemplo, lo dijiste un punto, los kilos de tortillas o la carne misma, el pollo, los mariscos, los refrescos, o sea, se paró la compra totalmente porque teníamos cierta reserva y se ha vuelto a comprar el 10%, y esto repercute en ellos y a su vez a ellos les repercute en los otros negocios que muchos ya cerraron, porque no se prestan, por ejemplo, sus alimentos. Lugares que venden mariscos no son una muy buena opción como para envío a domicilio, y
y es para ellos también muy importante poder reabrir lo antes posible. Me imagino que dentro de tus proveedores tendrás algunas pymes. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te comentan? De hecho, de estas 20 que te menciono, la verdad están ellos con la misma preocupación que nosotros, porque ellos también pagan una renta, pagan también a toda la parte del equipo. De hecho, los que vienen son los representantes de la empresa, ¿no? Digamos que los ejecutivos de ventas, o incluso los dueños, ¿no? Están finalmente también con los dedos en la puerta, no pueden hacer nada, no pueden cobrar, no pueden vender, o si cobran lo que se les aplazó, no pueden recuperar la parte fundamental que es el poder seguir vendiendo. Y entonces productos que se les descomponen, que no pueden resumir. Te escucho, Roberto, y me pongo a pensar, si a mí me bajaran el salario, digamos, un 80%, estaría lindo. ¿Así están ustedes? Sí, así estamos. Y este porcentaje lo estamos destinando solamente para pagar nómina y para apuntar para renta, para soportar. Porque muchos lugares han tenido que cerrar, tomaron la decisión de cerrar, de irse a otro país, o simplemente cerrar porque no tuvieron otra oportunidad. Afortunadamente tengo ese porcentaje de ventas. Sin embargo, si se reabrieran lugares con sana distancia en cada uno de los establecimientos, la economía a nivel nacional se recuperaría impresionantemente. Ya, por último, ¿qué le dirías también a la gente que nos ve? Que de repente están en casa, encerrados, como bien decías, hartos de comer sopita de pollo diario, y frente a ustedes que ofrecen infinidad de servicios y de productos, ¿qué les dirías? Pues, ¿qué les diría? Les diría que tengan paciencia, esto tiene que pasar y tiene que pasar pronto. Tenemos que hacer caso de no salir de casa, ¿sí? O si lo hacemos, que sea para cosas muy específicas, como ir al súper o ir a comprar la comida para llevar. Y podemos hacer, el día que se den, el momento que se den, que se reabran, como será, como mencionaba el gobierno, que será gradualmente los lugares, que vayan a comer en grupos pequeños, dos o tres personas, finalmente es la familia que vive en una misma casa, que coman y que regresen a su casa, sin buscar quizás la parte de hacer mayores actividades, sino pues ayudar a que esta pandemia desaparezca por lo menos en esta parte. Decías una parte muy importante, cuestiones de limpieza, es un hecho, los establecimientos también están comprometidos con esto, ¿no? Así es, totalmente. De hecho, los protocolos que hemos incluido, por ejemplo, en el restaurante han sido de limpieza cada media hora de todas las partes, áreas, mesas, sillas, incluso cuando había clientes. Después de eso, las salsas se desechan, las mesas se limpian impecablemente y tener toda la forma de preparación, como copia, cubrebocas, y hablando, para nombrar rápidamente, hablando de tus proveedores, ¿cada cuándo te surtían y ahora cada cuándo, qué tan espaciados? Pues antes era una vez a la semana, o dos, incluso, de algunos proveedores, ¿no? Ahorita, pues ha habido proveedores que no han vuelto a ver en 20 días. Y hay proveedores que de plano ya cerraron su cortina y solamente tienes forma de hacer compras de una cervecera, por ejemplo. Lo cual no requerimos ahorita porque finalmente tenemos producto y no estamos vendiendo. O sea, nos están viendo más cerca. Así que, muy afectados, sí, todos están. Te agradezco muchísimo, José.